Let me teach you something about Counter-Strike. It's all about being the best and looking the best at the same time. But guys, it's not about me and how many tournaments I won or how good I look while doing it. This is about you. Join me on Skin Club. Hola amigos, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo video para el canal. En el video de hoy vamos a estar probando las nuevas cajas de youtubers que hay en Skin Club. Queda 6 días para que finalice este evento de Icebreaker. Así que bueno, si querés depositar, ya sea para tener el 10% de bonus que tenés con el link de la descripción, para participar del evento o para participar del sorteo de 440 veces en skins, todo esto con el link de acá abajo. 10% de bonus, participar del sorteo y tenés tiempo todavía para participar del evento. Así que nada, comencemos. Sorteo para depositantes este mes de marzo de $440 en skins. Primer lugar para la persona que más deposite lo tiene asegurado, o sea para el top depositante, Bowie Knife Slaughter de $280. Segundo lugar, un Good Knife Brickwater de $125. Y tercer lugar, un AK-47 Asimov de $35. El segundo y el tercer premio lo puedes conseguir depositando de tan solo $1 dentro de la página con cualquiera de los enlaces que sean míos y que sean este mes de marzo de Skin Club. Y para el top depositante es asegurado para la persona que más deposite. Vamos a estar dando el ganador a final de mes. Mucha suerte a todos. Método de pago, Visa y Mastercard. Giros a Pay con más de 100 métodos de pagos. Tienen Pay Retailers, que si son de Argentina tienen Pago Fácil y Rapipago. Tienen la opción de pagar con skins mediante Skinback. Tienen la opción para pagar con tarjeta de regalo mediante PayPal y muchos otros métodos de pago. Y por último tienen la opción de CoinsPay para pagar con criptomonedas. Bien, YouTube Case. Sé que hoy no tengo mucho balance, tengo $200. Las cajas nuevas son las cajas de Dats, las cajas de Aurora y las cajas de Carrion Choice. Así que bueno, vamos a abrir estas tres. Vamos a gastar $70 alrededor en cada una. Así abro un par de estas. No puedo abrir mucha más. Así que bueno, vamos a ver. Tenemos que gastar hasta $130 ahora, más o menos. Así que bueno, estoy justo en el nivel 12. Seguramente lo haya conseguido en el video anterior. No recuerdo ahora, sinceramente. No creo que llegue a nivel 13, sinceramente. Pero vamos a ver si lo consigo antes de finalizar el evento. Primera apertura. Bien. 19 de 18, primera apertura profit, me sirve. Ganamos un dolarcito. Y esto puede ser que después en el upgrade mejore aún un poco más. Así que bueno. Ok, no, estoy bastante bien en el nivel 12. No me había cargado, eso pasa. 9. Y me alcanza para una última. Creo que me alcanza para otra más, inclusive. Sí. Así que la voy a abrir individualmente después. Y igual. No es una caja que me vuelva loco. O sea. Hay bastantes pérdidas, bastantes, y así top draws con porcentajes realistas no hay tantos. Así que bueno, última apertura, otra era Too Fire, fue la skin que más salió. Y saqué de $55 más o menos, unos 37. Bien, vamos a abrirla ahora esta. Me puedo abrir hasta los $170, así que tengo 3 o 4 aperturas. Hago Aurora, medio raro el nombre. Pero bueno, 18 la vez por caja, a ver, vamos a ver cómo nos va. Pasate que me dabas esta Factory New. Era yo 4 y 18, ¿cuánto valía esa Factory New? $107, boludo. Bueno, me la das. Boludo, me hacía el día, literal. Segunda apertura, Collision, no vale sus $18. 31, sí, bien. Me decía que valía menos, no sé por qué la recordaba más barata. Bien, me queda esta apertura y una más, si no me equivoco. Esta y una más, a ver. A ver, Justice, Factory New, no creo que valga mucho. Está Factory New, bueno, 12. No fue profit, pero tampoco perdí una millonada. Última de estas, y vamos con la de Carrion. A ver si esa nos va un poquito mejor. Igual dentro de todo esta caja estuvo bien. Dentro de todo, minimal wear, igual esta es pérdida. No, 17, ahí nomás. Ey, si salgo dentro de todo algo aceptable, más o menos me quedo con lo que empecé. Y última caja de Carrion. Sinceramente todavía no la había abierto esta. Y supongo que estará hace bastante desde que salió el coso de Carrion. Así bueno, no quiero ni esta. A partir de la boom te acepto todo. 200 puntos. No llego a subir a nivel 13, me queda 200 puntitos. Así bueno, Carrion Choice, caja, a ver, me da. Angry Bomb Factory New Stack Track, $45. Ok, saqué 150 de 200. Voy a abrir estos $4
Y también voy a abrir las cajas de gratis a ver si consigo alguna bomba. Bueno, 157, sumé un poquito más de balance. No me hice millonario, pero algo más tengo. Voy a agarrar 5, voy a tirar un por 20. Me voy a 120 a la izquierda. Si me sale, me aseguro el profit. Eso es lo importante. Y no, mal, tiene que patinar, ¿sabes que no me sale? ¿Sabes que me lo deja al lado? Hija de puta. Mirá, primero era el por 10. Creo que un por 10 me lo daba. Creo que sí. Ok, agarro 11. Vamos a la derecha ahora. Me gusta, first class. $53, 18%. No me voy en profit si me sale esta, pero me acerco un poquito. Igual, no va nada bien. $46, 1x2 derecha, 47%. Y tampoco va bien. Uy, el upgrade de hoy, la verdad que me está matando. No baja Doppler. 40% derecha casi, 39,9. De 94 pasaría a 212 si me sale, me voy profit. Pero no. En el video de hoy todo derecha, si ponía todo izquierda, perdón, si ponía izquierda me lo daba. Lamentablemente no puse, hoy jugué más por la derecha. Así que nada, espero que les haya gustado este video. Si les gustó el like, suscríbanse y nos vemos en el próximo video. Adiós.